Bueno, buenos días, Fabián. La introducción que hacías recién respecto al corte del ingreso al acceso, ¿no? Lo único que hicimos fue, quiero aclararlo esto, perimetrar las instalaciones del Club Social y Deportivo Cristal, que es la cancha, lo que derivó en alguna molestia para la empresa que estaba usando esto como un acceso, el cual no correspondía para realizar la obra que hoy está haciendo. Nos refieren los vecinos que los empleados de la empresa tienen que cruzar las bolsas de cemento, distintos elementos, a pie por un puente improvisado sobre el canal, porque ustedes no los dejan pasar con las máquinas. Por el puente que deberían haber hecho en un inicio, y no es que no los deje, sino que te vuelvo a reiterar, lo único que se hizo fue perimetrar las instalaciones que al club le corresponde. Fue un modo de ejercer una presión para que se reconozca un convenio que hasta la fecha aún no ha sido reconocido. Lo que sí tenemos es el compromiso del señor intendente. Déjame contarte que ayer estuvimos reunidos parte de la comisión directiva con el delegado de educación, en el despacho con el propio intendente y el delegado de Bariloche de la UOCRA, a solicitud del secretario general de la UOCRA, para que todas las partes interesadas en el asunto estén tomando parte en esto, en virtud de lo que decías en un inicio respecto a la incomodidad de la empresa para seguir desarrollando la obra. Bueno, fue positivo, el intendente nos trajo la novedad de que el gobernador dio el visto bueno para que se reconozca el convenio. Lo que sí solicitó fue una nota de común acuerdo con el club enviada por el intendente para reafirmar el convenio. Sería como refrendar el convenio en los mismos términos en los que ya estaba, agregándole plazos. Ahora, en este sentido, Caliba, ¿cuáles son las obras que se comprometió en su momento a hacer la provincia en favor de Cristal? Son muchísimas. En resumen, es la reconstrucción de la sede social, la cual fue tirada, en donde hoy está el colegio, que teníamos una sede social de 250 metros cuadrados cubiertos con un playón deportivo de 25 por 16 metros, en donde ya estaban, digamos, una cancha pintada con todas las condiciones. Esto fue tirado. Teníamos los baños hasta para discapacitados, que fue lo último que se construyó. Luego de un mes de esa última obra, la empresa Alusa, por orden del ministerio en su momento, tiró la sede social y empezaron a construir el colegio. Y el acuerdo decía, antes de tirar la sede, nos reconstruían la sede en el nuevo espacio que nos estaban dando. Recordemos que hicimos un canje de tierra y luego comenzaban a construir. ¿Y esto estaba incluido dentro del presupuesto macro? Sí. ¿O hay que derivarlo por otro lado? No, estaba dentro del presupuesto, que fue un expediente iniciado en infraestructura escolar, en la dirección de la provincia de infraestructura escolar, que es donde hoy también se ha ido. ¿Y si estaba todo aprobado, por qué no lo hizo la empresa? Porque hoy, cuando nosotros fuimos a... Bueno, la empresa actúa en base a orden del ministerio. Le dieron la orden de comenzar con el colegio, comenzó en el colegio. Seguramente ahora de resolverse irá a comenzar con la obra, pero no se había comenzado en tiempo y forma. Nosotros recordemos que tomamos la comisión ahora por algunos inconvenientes y demás cuestiones que nunca estuvieron claras, y hoy nosotros lo que queremos es que se comience. ¿Cuándo serían los nuevos plazos para que al menos ustedes empiecen a ver movimiento en el terreno? Hoy se está enviando la nota, que hace una hora me llamó el delegado de acá de Educación, Sánchez, para que en conjunto con el intendente se remita a infraestructura escolar, que es donde, según palabras del propio intendente, estuvo reunido él con la abogada y el director de infraestructura escolar. Y el viernes se estaría comenzando la obra. Ya se iba a comenzar la obra, pero bueno, a solicitud del delegado esto no fue así, hasta tanto no se formalice mediante esta solicitud, que esperemos sea en breve, porque no nos queda mucho más tiempo y es el mejor momento para trabajar en la cancha por el estado del terreno. ¿Quedan satisfechos entonces con lo convenido? Medianamente, porque el club ya perdió. Recordemos que nos tiraron una sede, no nos reconstruyeron, y hoy, así como nosotros cambiamos las directivas del club, bueno, hay un nuevo gobierno al mando, y bueno, hemos tenido buena comunicación, pero no estamos completamente satisfechos porque no hay nada fehaciente que afirme aún estos compromisos, ¿no? Caliba, también están trabajando en el estadio único que tiene la localidad del Bolsón. Vemos que están armando un cerco perimetral. ¿Cómo van las obras? Bueno, déjame ahí mencionarte que muy buena gestión está desarrollando el director de deporte. Fue en un acuerdo que hicimos con todos los clubes, allá que se firmó un petitorio formal mediante el intendente, que también accedió, y
hoy está trabajando la municipalidad en la colocación de lo que usted bien decía, de los caños tubing, y el Club Social y Deportivo Cristal, en conjunto con el Club Torino y Unión, se comprometieron a aportar la mano de obra para ir haciendo el perimetrado. Eso fue lo que también estuvimos charlando ayer con el intendente y está pronto a comenzar. Esto de alguna manera, bueno, satisface esta demanda que tienen los clubes locales de poder participar ya en la Liga Bariloche. Así es, eso le va a facilitar tener un estadio en condiciones y con las exigencias que establece la AFA para poder participar no solo en la Lifuba, sino si alguno llegara otra vez a obtener la plaza en un argentino, como en esta oportunidad la tiene Cristal para comenzar en enero, podrían también participar. Así que nosotros estamos haciendo el primer esfuerzo.